Buenos días, señores concejales. Siendo las 11:52 minutos, damos comienzo al Consejo Extraordinario con la tabla número 116, hoy lunes 30 de octubre del 2023, con el único punto de la modificación de la ordenanza local número 15 sobre derechos municipales por concesiones y permisos y servicios. Estando presente el concejal Mario Pérez, Gastón Muñoz, Michel Auri, Germán Ortiz, Aurelio Llanos, el administrador municipal, secretario municipal, director de Medio Ambiente, señor Nato, director de Finanzas, directora jurídica, director de Operaciones, jefe de gabinete, secretaria de Actas. Damos comienzo entonces con el único punto, que es la modificación de la ordenanza número 15 sobre derechos municipales por concesiones y permisos y servicios. ¿Quién expone el punto? Presidente, estos puntos se vieron en dos comisiones, la semana pasada la primera y luego la comisión que vino inmediatamente antes de esta sesión de consejo. En la de la semana pasada se analizaron todas las propuestas y hubo ahí algunas negociaciones y conversaciones que se quisieron hacer y análisis, y por eso se citó a la nueva comisión. En la comisión de hoy se analizaron las propuestas de la Dirección de Operaciones, del Departamento de Rentas y Patentes y de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y en la anterior, la de Tránsito. Por lo tanto, en este momento, presidente, estarían en condiciones de aprobarse esas cuatro propuestas, en el orden que usted estime, pero son esas cuatro. Ok. En el orden que usted la tenga, podría irla mencionando una por una, por favor. Bien, presidente. La primera, entonces, es la que expuso al director de operaciones, José Díaz Vázquez, que son los asociados a lo que va a quedar en el detalle, entonces, del acta de la comisión. Sí. Bueno, entonces, como en la comisión participaron todos los concejales, someto a votación este primer punto. Aprobado, presidente. Esa propuesta aprobada por unanimidad, entonces, presidente. Muchas gracias. Luego, la propuesta correspondiente a la dirección de Tránsito y Transporte Público, presentada por su director Paulo Gatica en la sesión de la semana pasada de la comisión, es la que estaría en condiciones de votarse. Al mismo tiempo, estuvieron todos presentes en esta comisión. Someto a votación el punto. Aprobada por unanimidad, presidente. La tercera propuesta es la presentada en la comisión de la semana pasada y luego precisada en esta comisión, revisada punto por punto por la jefa de Rentas y Patentes, María José Herrera, y por el director de Administración y Finanzas, Carlos Quirós, y es la correspondiente a la unidad de Rentas y Patentes, la que también se propuso formalmente aprobar al Pleno. Sí, estuvieron todos los concejales y trabajaron en esta propuesta el día de hoy. Someto a votación. Presidente. Solo para hacer alusión después del gran trabajo que se desarrolló en las comisiones con los directores correspondientes, dejar muy manifiesto que el Consejo en pleno solicitó a la Administración hacer una rebaja por concepto de los cobros, sobre todo para las fiestas que se realizan en la comuna de Lautaro, para los cobros, para los ramaderos, las cocinerías, los food truck, los puertos de artesanos, rebajar todos los costos a un 50%, propuesta que fue bien acogida por la Administración y que agradecemos. Creo que es muy importante este punto porque cada uno de los concejales pudo recibir llamados por la ciudadanía y todos los pudimos exponer en esta comisión, la cual presido, y hoy la Administración, después del consenso por parte de los concejales Pérez, Muñoz, Aurillano y Ortiz, pudo recibir este cobro y balanceo finalmente lo que todos queríamos, que era darle mayores herramientas a quienes hacen las fiestas. Gracias, concejal. Someto a votación. Aprobado. Estaría aprobada por unanimidad entonces la propuesta de rentas y patentes. Y por último, presidente, la cuarta propuesta fue la presentada por el director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Marco Arriagada, que se analizó en la comisión de la semana pasada y en esta comisión. Ok, someto a votación ese punto también, al igual. Rechazo, presidente. La semana pasada habíamos concordado con la comisión en poder rechazar el punto precisamente del artículo 5,
El tema, el punto 10, que es el cobro de los derechos de aseo en las patentes municipales. Antiguamente, o el cobro actual es de 1,09 unidades tributarias y la propuesta es subirlo a 1,17. La comisión acordó poder aprobarlo, pero yo manifiesto mi voto en contra de esto. No estoy en condiciones de poder subirle el costo a los vecinos de Lautaro. Rechazo, presidente. Presidente, en consecuencia se aprueba por mayoría con un voto de rechazo. Ok, muchas gracias, estimados concejales. Entonces, siendo las 11:58 minutos, damos término al Consejo Extraordinario Municipal.